evento con muy buena cantidad de inscriptos. El Excelsa Full Rally Bike. Veíamos a la gente de Chivicoy. Por supuesto, la locomotora Ariel Martínez buscando la revancha. Así salían. Los A1, los A2. Ahí los B1. Avanzando categoría por categoría. También habían largado los B2 junto a la 1. Turno de los muchachos de la C. Ahora las damas con Ana Gulf, con Jacqueline Brunoli. Y bien, en cada caso, qué buena cantidad de corredores. Se iba poniendo en marcha en esta edición del Ezeiza Full Rally Bike, incluyendo el grupo de promocionales. Entre las chicas que comenzaban a surcar el camino. Divididas en categoría de damas A, B y C. Nos faltaba la gente que iba saludando a la cámara de ciclismo 21. Más allá de la disputa adelante. Por los premios, por las medallas, por el lugar en el podio. Ahí pasaba Facundo Iglesias de la prejuvenil. Por supuesto, con la 9, el misil Carlos Di Nardo. Auspiciado por Olmo, buscando la victoria entre los muchachos de la elite. De cerca lo seguía Javier Parola, que luego iba a tener algún problemita y se iba a quedar rezagado. Entre los muchachos de la máxima categoría. Se comenzaban a mezclar los grupos de la 1 y de la Elite. En algunas zonas poco habituales para lo que es un rural bike, como este tipo de sector. Donde había que subir a pie. Bien entretenida la carrera. Ahí pasaba Don Abaca, anotado en la categoría E, Don Armando Borrajo. Pasaba también, por supuesto, el padre de los hermanos Aníbal Alejandro y el desaparecido Armando Hijo. Gracias. Siguen llegando los mensajes a Ciclismo 21 por la camiseta. A ver quién será el vencedor. La semana que viene sí, el ganador lo diremos aquí, tanto aquí como en la edad que se ve por el galán.
Nos íbamos acercando a las definiciones. Ya podemos decir, en la A1 ganaba Leonardo Penayo, en la A2 la locomotora Ariel Martínez delante de Raúl Molino, en la B1 Alejandro Fernández, en la B2 Claudio Abaca, en la C1 Sergio Echeto, en la C2 Orlando Medina, en la D1 Lorenzo Rodríguez, la D2 para Leo Cicelli, la E para Roberto Abaca, la Elite para Carlos Dinardo, la Sub-23 para Darío Macar, la Juvenil para Nicolás Morales, la Damas A para Ana Gulf, la B para Natalia Lagia, la C para Jackie Brunoli, la Prejuvenil para Ezequiel Ramírez, entre los menores Mauricio García, la Promocional de Damas para Inés Villola y la de Caballeros para Matías Gaya. En la General de Damas, victoria para Jackie Brunoli. En hora 41.07, muy cerquita Ana Gulf, tercera Natalia Alagia. En la general de los varones, el que ganó fue Ariel Martínez, seguido por Raúl Molino, tercero Leo Penayo. Porque somos los A1 y A2 juntos, largaron los juveniles, Sub-23 y Elite, así que quedamos un poco atrancados, pero bueno, se pudo hacer un corte de acá a 1.000, 1.500 metros, quedamos unos 7, 8 y a entrar ahí a la calera que está allá adelante, donde estaba bastante complicado la tosquera, quedamos unos 6, después quedamos 5 y en la última vuelta quedamos 4, tratando de mantener un poco la diferencia y bueno, nos guardamos para el embalaje final acá, donde pude entrar primero a la manga. 25 y 50 kilómetros de un circuito que habíamos apostado mucho, así que tuvimos 380 corredores, un buen día, la verdad que bárbaro, así que bueno, agradecemos a los que nos acompañaron, a Bike Laura, a Olmo, a Ciclismo, por el apoyo que nos están brindando.